Buen día a todos. Primero agradecerles la presencia hoy acá en este evento que para esta gestión del AFA es sumamente importante. Como saben, en la convocatoria hoy estamos lanzando la Escuela de Capacitación de la Asociación de Fútbol Argentino, evento realizado en el marco de las acciones de la Comisión de Responsabilidad Social. Y seguidamente, para contarles y explicarles hacia dónde estamos yendo con el proyecto, le vamos a dar la palabra a Alejandro Traborelli, que va a ser el director de la escuela, para que nos cuente algunos aspectos principales de este importantísimo proyecto del Comité Ejecutivo. Hoy, y así lo entendía el presidente cuando nos convocó a varios a charlar sobre este tema, ya no alcanza con el esfuerzo individual, ya no alcanza en las distintas áreas con la voluntad personal, sino que es necesario que la AFA, en un país en el cual contamos con los mejores futbolistas, quizás con los mejores árbitros, que contamos con grandes dirigentes, y que si uno camina los distintos países vamos a encontrar mucha gente, muchos argentinos trabajando en cada una de estas áreas. Se hace necesaria la capacitación, es fundamental para que los dirigentes del fútbol tengan las herramientas necesarias para poder mejorar la situación de cada uno de los clubes, para que el futbolista, en definitiva, pueda tener la posibilidad y podamos complementar lo que pueda hacer futbolistas agremiados o cada uno de los clubes en su formación. Lo mismo con los árbitros, la situación de los árbitros internacionales, la absorción cultural de cada uno de estos estamentos y por supuesto, bueno, lo mismo ocurre con el tema de los directores técnicos. La idea es que en forma directa, a través de cursos, para cada una de las ramas que hemos nombrado y a través de carreras con convenios con universidades, se pueda llevar adelante con personal propio, personal contratado y personal de los institutos con los cuales podamos conveniar, llevar adelante toda esta tarea y cumplir los fines, en definitiva, porque van a hacer al bien de todo el fútbol argentino, que es lo que se pretende con este plan, que es a largo plazo y tiene objetivos, por supuesto, para el primer año y a largo plazo en toda la gestión. Buenos días. Agradecerle la presencia y realmente a cada uno de los miembros de diferentes organismos que están, árbitros, jugadores, dirigentes, acompañando esta presentación, que me parece que no hace más que continuar con el compromiso que asumió este Consejo o Comité Ejecutivo el 29 de marzo, donde sin dudas es transparentar y es darle la posibilidad de una nueva herramienta a los dirigentes, a los árbitros, a los jugadores, a toda la familia del fútbol argentino, donde puedan tener la posibilidad de unificar criterios en la administración, en el manejo de las instituciones, en todo lo que tiene que ver referentemente a una posibilidad que quizás muchos de nosotros los dirigentes la veíamos lejos, de tener una escuela de capacitación donde a todos nos dé lo que por diferentes motivos no lo pudimos lograr o no lo pudimos hacer. Y hoy es poner al servicio de toda la familia del fútbol esta herramienta. Una herramienta que no solo a quienes tengan la responsabilidad de administrar instituciones van a tener a su servicio, sino que también le va a dar la posibilidad a un montón de jóvenes que por priorizar el sueño que todos tienen de jugar al fútbol, ese sueño de jugar en la primera, de jugar en la selección, y todos sabemos que no muchos tienen esa posibilidad, que se le cumpla ese sueño, puedan tener lo que en su infancia por ahí no tienen. Esta posibilidad de estudiar, esta posibilidad
de crecer, esta posibilidad de que tenga una formación adicional a la que tiene en su casa y por ahí en su escuela primaria. Y también para que los jugadores actuales, para que los directores técnicos actuales tengan la posibilidad de capacitarse, de aprender idiomas, de que cuando se le dé la posibilidad de dirigir o de jugar en otro país, sepan idiomas, sepan de gestión, sepan de cómo poder manejarse en diferentes situaciones en los cuales a la vida deportiva nos lleva día a día. Por eso, perfeccionar a árbitros, perfeccionar a dirigentes, a futbolistas, directores técnicos, a empleados administrativos, como nosotros lo venimos llevando a cabo, me parece que es el aporte que cada uno de los dirigentes espera, que es lo que realmente este Consejo Directivo dijo que va a aportarle a toda la familia del fútbol para que siga creciendo, que me parece que no tiene que terminar acá, que tiene que seguir con una universidad o con varias universidades donde podamos trasladar las inquietudes que hoy tiene la familia de AFA y que en un futuro seguramente quienes tengan la vocación de crecimiento, quienes tengan el tiempo necesario, lo van a hacer. Y que nosotros, quienes hoy nos toca conducir y estar al frente de este proyecto, lo vamos a alentar con todas las energías, porque me parece que realmente para producir un cambio tenemos que estar todos preparados y que no hay manera de prepararse si uno no está capacitado. Así que nada más que agradecerles la presencia, de agradecerles que acompañen este tipo de iniciativas que me parece que son las que van a quedar y las que realmente le van a dar a cada uno de los que le dije una posibilidad de vida diferente, que es la del estudio, que es la de la capacitación y que a nosotros como dirigentes nos va a dar la posibilidad de que todos los dirigentes que quieran de las diferentes instituciones tengan una herramienta para gestionar de acá a futuro y que entre todos podamos hacer la AFA profesional y el fútbol argentino profesional que todos queremos. Muchas gracias, buen día.